El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha firmado el contrato de adjudicación con la empresa Institución Docente El Marqués SL para la construcción y explotación de un centro educativo en la zona conocida como El Marqués, ubicada en la parte oriental del término municipal. Este nuevo centro ofertará enseñanza bilingüe desde infantil a bachillerato. El regidor señaló que esta iniciativa supondrá la puesta en valor de 3 parcelas de titularidad del ayuntamiento que hasta ahora se encontraban en desuso. García Urbano destacó además que este proyecto educativo generará empleo durante las obras de construcción y posteriormente para su puesta en funcionamiento prevista en un principio para 2014. La empresa adjudicataria tendrá una concesión administrativa durante 75 años por la que el consistorio recibirá un canon anual de 28.080 euros. Tras la finalización de este periodo, los suelos y los equipamientos construidos revertirán y serán entregados al consistorio. El centro educativo contará con instalaciones deportivas, zona de aparcamiento, jardines y espacios libres. El alcalde explicó que esta iniciativa municipal supondrá diversificar la oferta docente en la localidad. En este sentido, precisó que el Ayuntamiento de Estepona no recibe desde hace 5 años solicitudes de la Junta de Andalucía para la cesión de suelos dirigidos a la construcción de nuevos centros educativos. Sobre este asunto, la Administración local continúa a la espera de que la Junta acometa la ampliación proyectada en las instalaciones del Colegio de Isdave para solucionar el problema de plazas existentes en este centro educativo. El alcalde recordó que el nuevo centro educativo se suma al que ya se está construyendo en la zona de Arroyo Vaquero y que promueve la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria.